Los científicos detallan que una característica de la COVID persistente es su carácter fluctuante. Un día las personas presentan los síntomas y a los otros días están bien. Es en estas personas que cuando ya tú crees que están saliendo de estas afecciones y van mejorando, de nuevo tienen un retroceso. La sintomatología aparece y desaparece. El tiempo todavía no es suficiente para confirmar si muchos pacientes se quedarán para toda la vida con esos cuadros de que desaparecen y desaparece esta sintomatología. Cris Bell es docente y tras superar la infección, ahora la COVID le dejó secuelas en su corazón. Asistí a un cardiólogo, el cual detectó pericarditis aguda y un coágulo en el corazón. A raíz de esto, me recomendó utilizar el aparato de monitoreo diariamente para así tener un mayor control de mi ritmo cardíaco y presión arterial. Estudios internacionales indican que la COVID persistente se está presentando en mujeres jóvenes, en mayores de 70 años, personas asmáticas con sobrepeso y los que tienen muchos síntomas al principio de la enfermedad. Disnea, que es la falta de aire, que les cuesta respirar profundo. El paciente siente que no puede llenar los pulmones completamente, que es algo que todavía me pasa hasta el día de hoy en muchas ocasiones. Tos persistente, dolor en el torácico y dolor en articulaciones. Si después de 4 semanas los síntomas persisten, busque atención médica. Para ser atendido en la clínica post-COVID, necesita los resultados de la prueba y una referencia médica. La COVID puede dejar secuelas en el corazón, los pulmones, riñones y afecciones neurológicas. Más del 50%, Jenny, te refieren fatiga. Fatiga, debilidad, desgano, dolor de cabeza. Nos ha aumentado el número de pacientes que te llegan, sobre todo mujeres, que te dicen que el cabello, han perdido el cabello. Estas afecciones son atendidas en Panamá en 10 clínicas post-COVID a nivel nacional. Para este mes de mayo, se habían atendido cerca de 4.600 pacientes. Jenny Caballero, TVN Noticias.